De verdad me siento súper contento de estar compartiendo esta experiencia con todos ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de volver a estar en el escenario, cantándoles, bailándoles y dedicándoles lo más importante que nosotros. Esto para nosotros es como nuestra vida. Esto es lo más importante que nos ha pasado a nosotros los últimos 15 años. De verdad, muchas gracias. Las quiero mucho, de verdad, gracias. El grupo Reencuentro es un proyecto que ya estaba planeado a futuro, pensando en que iba a haber un gran éxito, o simplemente fue un golpe de suerte. Bueno, primero que nada, hola a todos. La verdad es que cuando planeamos lo del reencuentro, esto era simplemente para darnos un gozo nosotros mismos, volver a hacer algo que habíamos hecho antes. Y todo salió porque en Puerto Rico hubo un programa de radio que todos fuimos a recordar la música de los 80. Y la gente comenzó a llamarnos y a llamarnos, y únanse y hagan esto. Y eso siempre estuvo en las venas de nosotros, pero no creíamos que era posible porque cada cual tenía su carrera. Johnny, Ricky, Charlie, era imposible. Pero mira, nos picó la vena y dijo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un concierto, quizás nuestra tía, nuestra mamá va, nuestro abuelo, no sé, algo así. Y gracias a Dios tuvimos la suerte de llenar 6 presentaciones en Puerto Rico. Ahí fue que realmente nos dimos cuenta de que no era justo de que Puerto Rico gozara del reencuentro y la gente en Latinoamérica que gozó, que creció con nosotros, no lo recibiera. Y ahí fue que se convirtió en un proyecto para un año, año y medio. Pero también hay otros intereses. El regresar a todas esas mujeres que tanto los perseguían y los siguen persiguiendo. El regresar a la fama, al dinero. ¿Eso también influyó? Más que todo eso. Luego se convierte en una manera de nosotros de agradecerles al público por todo el cariño que nos han dado y por recordarnos. Como dice Johnny, que luego de 15 años nos quieran tanto con esa intensidad. Entonces, pues ya esto se ha convertido en una manera de nosotros es una gira de agradecimiento, decirle a toda esta gente que por tanto tiempo, pues, siguieron esta música, que le gustaba lo que hacíamos, y eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de llegar a la mayor cantidad de lugares que visitamos en algún momento, y a lugares nuevos, y también pues quisiéramos ir a países que nunca nos vieron y poder llevarles esta música, poder llevarles este encuentro. No solamente eso, sino nosotros somos muy dichosos. Tenemos la fanaticada más fiel del mundo, de verdad. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando estábamos comenzando todo esto, que estábamos haciendo un poco de promoción para las presentaciones de Puerto Rico, empieza a llegar gente de 15. Entonces yo les digo, ustedes saben que el espectáculo se llama 15 años después del reencuentro. O sea, tú no habías nacido cuando nosotros estábamos juntos, cuando estuvimos juntos por última vez. Así que, pero no, se sabían los nombres de nosotros, se sabían la música. Así que eso es algo que ha sido una sorpresa y ha sido bien refrescante para nosotros. Bueno, hola. Gracias. Algo que quería añadir era, el viajar ahora uno mayorcito también puedes apreciar más, conoces un poquito más de cada país que visitas. Casi aunque, todo, casi todo. Y ahora ya uno adulto tienes otras curiosidades, quieres conocer todo lo cultural del país, quieres poder salir y intercambiar tu forma de pensar con otra, con todas personas de distintos países. Y algo que está fuerte es que muchas veces no tenemos donde lavar ropa. Y estábamos ahí. Se busca un domicilio para lavar la ropa de Miguel, por favor. ¿Quién nos ayuda? Bueno, ya sé, perdón. En lo que encontramos es donde lavar tu ropa, damos un corte comercial. Y regresamos al especial de reencuentro. Revolucionaron el mercado disquero porque en esa época no había nada para los adolescentes. No tenían un punto de identificación con algún artista, con algún grupo. Entonces el fenómeno se dio de una manera tan notable que todos los chicos de esa época cantaban sus canciones.
porque se identificaban ya sea con uno o con otro. Las chicas se enamoraban de ellos y los chicos se sentían ellos, así que fue un concepto realmente revolucionario que tuvo su sucedáneo con otros grupos que a la fecha pues siguen teniendo mucho éxito. ¿Cuántos años después, sin complejos, estos chicos vengan a bailar, a presentarse como evolucionados? Y pues creo que me gustan más ahorita. Recordar que en el momento en que Nequi se tuvo al calor y el temperamento de la década de los 80s, en mi programa, a la mayoría de ellos los despedí en un adiós. Quise que fuera una hasta siempre diciéndoles que la verdadera aventura se funda en el retorno. Vienen con esta aventura, con esta propuesta de reencuentro, que así sea. Que sea un reencuentro, que sea un encuentro, que se sublimen, que sean catárticos y que los asista el éxito y la felicidad al expresar su propuesta musical. Enhorabuena. No hubo rivalidad, iban directamente hacia otro nicho, ¿no? Hacia otro nicho de población, que eran mujeres, nosotros íbamos dirigidos a niños. Aparte era un concepto totalmente distinto, ¿no? Era un concepto muy variado, era un concepto con otro tipo de voces, con otro tipo de música, el cual se complementó mucho porque había mucha variedad para los niños, ¿no? Tenías Timbiriche, después tenías a Flans, tenías a Menudo, tenías a Parchís. Tuvo mucho que ver en principio porque nuestro manager, él trabajó mucho tiempo con el grupo Menudo, la fórmula de 5 chicos bailando y cantando, creo que sí, sí fue la base fundamental de que Magneto se formara, ¿no? Nosotros nos sentíamos como nuestros hermanos mayores, porque de alguna manera son 2-3 años más grandes que nosotros. Y cuando se planteó el que nosotros también íbamos a formar parte de un grupo musical, pues era como impresionante, ¿no? Pensar que en algún momento vas a estar igual que Menudo o igual que Parchís. Como que... ¿Qué parece que está Ricky? ¡Ricky! ¡Me la mangué, son! Yo no quería... Ay. Yo no quería dejarlo así desilusionado, sin caer a... sin caer a Santa Claus. Muchísimas gracias por estos 15 años de música y gracias por este reencuentro. Lo que no les perdonaría es que ellos se volvieran a retirar. Ay, fue una sensación fabulosa, que no lo voy a poder olvidar porque era lo que necesitaba verlos. Nueva York, Menudo volvió a romper el récord de más presentaciones en tan importante teatro. Bueno, como vieron ya, sus fans están muy alborotadas. Y para que se alboroten más, esta es una oportunidad muy linda, chicas, la tienen que aprovechar. Les voy a decir por qué. Si uno de repente, cuando miramos a alguien, le queremos preguntar algo, decimos, ¿cómo se lo pregunto? ¿Cuándo me voy a acercar a esa persona a preguntárselo, a decirle lo que le quiero decir? Pues ahora es su momento. ¿Van? Bueno, Ricky, para empezar. ¿Cómo te llamas? Acá. Ajá. Hola, soy Claudia. Para empezar, perdón la voz. Te amo. Mi pregunta es, cuando saliste de Menudo, después de haber estado tantos años en él, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo fue para ti la salida? Bueno, para mí, como tú dices, estuve 7 años en el grupo y para mí era momento de salir y de hacer otras cosas. Así que, aunque uno extraña mucho a la gente, que eso es lo más que extraño, la gente, poder visitar diferentes lugares, poder venir aquí a compartir con ustedes, pero para mí era el momento de hacer otras cosas. Uno tiene que crecer como ser humano, tiene que experimentar en otras cosas. Y eso es lo que he estado haciendo luego del grupo. Gracias. Gracias. Ahora vamos con una pregunta más. ¿Tu nombre, por favor? Me llamo Laura, vengo de Chihuahua. A verlos, sí. Chihuahua. Y lo que yo quiero decirles es que... sin duda, a Menudo echó raíces en el corazón de todas. Por eso estamos aquí. Y quiero preguntarle a Miguel, ¿cuál es su sueño que desea con todo su corazón que Dios le conceda? Pues además de poder, perdón, de tener la oportunidad de revivir los años que estoy viviendo, que fueron los mejores años de mi adolescencia, poder combinar el canto, mi carrera como solista, como músico también.
Y hay algo que desde pequeñito siempre lo he querido hacer, y vi una foto por ahí con el sombrero, que siempre me he querido cantar con el mariachi, vestirme de charro y poder cantar con mariachi. Eso es todo. Gracias a ti. Gracias. Más adelante va a haber más preguntas con ustedes, pero vamos, tenemos que ir a los comerciales. Ustedes saben que los comerciales son muy importantes también. Y regresamos con Reencuentro, claro. Ay, me encanta que se hayan reunido. La verdad es que soy la más emocionada desde que los vi en la tele. Bueno, yo así gritaba en mi casa como viejos tiempos. Como notarán, la fanaticada de Menudo, como siempre, se las ingenió para acercarse a sus ídolos. Ahora sí, vamos a continuar con las preguntas. Ahí arriba tenemos... Hola, mi nombre es Claudia y vengo de Puebla. Y mi pregunta es para Johnny. Johnny, ¿de dónde se te ocurrió la idea de la coreografía tan sexótica que muestras en Iván Atacarra? Es inevitable, para él eso es inevitable. Eso se le sale a Johnny, se le sale por porno. Todo eso él. Y por favor. Él, si no hace eso al final del concierto, él dice, qué porquería, no me siento bien. No, lo que pasa es que, bueno, a mí desde muy pequeño... No me dejan expresarme. Yo soy una persona muy pocas palabras. Yo me desenvuelvo de esa manera. De esa manera yo creo mucho en el movimiento corporal y de esa manera me expreso. Espero que les guste. Próximamente sale a la venta el video de Aprenda a expresarse con su cuerpo por Johnny. Flash dance. Lo vamos a hacer en interiores, ¿no? En exteriores y en tanga, por favor. Una de las nuevas fans. Ajá, una nueva fan. Hola, me llamo Yuritsi. Primero que nada, déjenme decirles que los seis están guapísimos. Ah, muchas gracias. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 15 años. Todavía nacido, ¿verdad? Ya estaba naciendo cuando Ricky estaba en su... Soy de la nueva generación y ahorita me gustan mucho. Me gustaría preguntarles qué tiempo durará Reencuentro, porque me gustaría conocerlos más. Bueno, va a durar un año nada más. Un año y más nada. Bueno, uno y un tantito más. Ok, le voy a explicar lo que pasa. Rey, explícale, por favor. No, y la fecha se siente. Ok, lo que pasa es que para nosotros el Reencuentro es algo muy especial. Si no me dejan hablar, no les cuento. Ok, lo que pasa es que nosotros queríamos hacer esto para de una forma u otra cerrar un ciclo, por llamarlo de una forma existencial para nosotros, que en aquella época no pudimos hacerlo, y queremos hacerlo cerrando el siglo y dándole la bienvenida al nuevo siglo. O sea que en diciembre 31 del 99 está fijada la fecha. Mientras tanto, pueden hacer lo que quieran con nosotros de aquí a allá. Y aprovecharlo al máximo, porque eso es la clave del Reencuentro, que solamente va a ser una vez. Bueno, por lo pronto se terminaron las preguntas del público, pero les tenemos una sorpresa en esta cápsula que vamos a ver. Me acuerdo que cuando llegamos a la junta con el primer disco de Menudo, la gente dijo, oye, pues te hubieras buscado uno con otro nombre, no uno que se llamara, pues de otra forma, pero en un plato tan significativo como es en México el Menudo. La sorpresa fue que Menudo vendió 2,5 millones de copias de un solo disco en el año 81. Con esto se convirtió verdaderamente en un fenómeno que ya lo era de por sí en Venezuela y en algunos países de Centro y Sudamérica, pero yo creo que México fue esa plataforma que acabó de consolidar el éxito del grupo. Toda la década de los 90 ha sido recapitular cada década de este siglo. Hace un año y medio estábamos reviviendo los 70s y es obvio que ahora revivamos los 80s, y tanto Menudo como Timbiriche formaron una parte importante de esa década. Olvídate si ya no son los mismos de antes, olvídate si tienen kilos de más o kilos de menos, olvídate que no bailen como bailaban antes. Yo creo que son gente muy talentosa, son chavos que cantan maravillosamente bien todos, pero lo que más gusto me dio es verlos tan felices, tan contentos, tan realizados de estar juntos, tan agradecidos con la vida por la oportunidad de volverse a presentar ante el público, y me dio envidia de la buena, no sabes a qué grado, me encantó verlos juntos. Estamos en un lugar prohibido, en un lugar en el que muchos de ustedes darían lo que fuera por poder entrar. ¡Vengan todos! Sino también a las actuales, a los hijos de los fans. Pues yo me voy a colar a nombre de todas ustedes, a los camerinos en donde están los chavos de Reencuentro. Lo único que necesito es esto, miren. Familiares y gente
Ahí a nosotros, están por aquí. Nora, la esposa de Rey Reyes. Sandy, la esposa de Johnny. Muñeca, la esposa de Ricky. Hola. La mamá de Miguel. La mamá de Miguel. Me enorgullece decirles que el fan club más grande en la existencia del mundo que tiene Miguel es de México. No, yo soy la esposa del papá de René. Y tú eres la novia de René, ¿cierto? ¿Qué hace por aquí? Todo bien, vengo a visitarlo. Ay, vengo de metir. ¡Ven! ¿Te vas a quedar por el show? Claro que sí. Ya estamos locos por empezar y para que la gente pues lo vea, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué? No, lo que pasa es que ya todo el público de México sabe lo que pasa. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Pues como 15 años, ¿verdad? No, realmente desde que comenzó todo en enero hasta el día de hoy en el Palacio de los Deportes, hemos ensayado casi durante un mes y 2 días aquí en México. O sea que estamos bastante bien. Creo que todo va a salir muy bien. Nombrado embajadores de la UNICEF. So the first musical, purely musical ambassadors for... Fancitearon Televicentro, pero un sitio verdadero, un círculo. No nos movemos de aquí hasta que no veamos a Menudo y nos dejen entrar. Es muy difícil que un hombre, ya un hombre serio, formado, ¿no? Y más un conjunto de hombres, conserven esta cosa así como de ternura, de frescura, de bonomía en su cara, en su expresión, en su forma de bailar. Son sexys al mismo tiempo que son, que son simpáticos, que son accesibles al mismo tiempo que son como distantes, ¿no? Yo creo que puede aportar la magia de revivir la adolescencia y de volver a vivir momentos que fueron significativos para muchísimas personas, no solo de aquí de México, sino de toda Latinoamérica, Estados Unidos y todos los lugares y continentes donde ellos estuvieron. Yo creo que simplemente es la magia de volver a vivir esos recuerdos. No, hombre, espérate a que se quiten la ropa. No. Me han llamado para la versión femenina de Menudo. A ver si hay alguien que me mueva el sillón. Pues estamos de regreso aquí en Más Grandes que Nunca. Bueno, hay algo que seguramente todas nos preguntamos. ¿Qué tan difícil fue retomar la vida de un adolescente después de haber salido del grupo Menudo? En mi caso, yo tuve la oportunidad de inmediatamente de salir a Menudo. Grabé mi disco como solista. Tuve aproximadamente como 3 años, después me retiré. Ok, gracias. Gracias. Se pasa si lo ven en el espectáculo, se pasa haciéndome lo mismo, o sea que ya es costumbre. Tuve la oportunidad de ser solista rápidamente. Extrañé, sí, por supuesto, la compañía, pero el público siempre lo tuve ahí. O sea, extrañé la compañía de tener a estos 5 muchachos alrededor de mío, hacer las bromas que hacíamos, ver televisión juntos, pelear, todo ese tipo de cosas. Bueno, en mi caso fue como dije anteriormente, pues fue, es algo que tú en realidad quieres hacer. Quieres como integrarte nuevamente a hacer colas, a hacer las cosas que la gente normalmente hace. Entonces, pues eso, aunque pues, la gente no lo entiende, como que, contra, pero mira este tipo. Pero es algo que tú en realidad quieres hacer, quieres ser bastante normal, quieres hacer las cosas que todo el mundo hace, poder vivir eso. No, mira, también, o sea, no es tan... Es que yo he seguido haciendo lo que me gusta y para mí esto es lo normal. Si hiciera otra cosa fuera, me sentiría un poquito raro. Aunque sí, a veces te hace falta, pues, quizás estar un rato solo, estar con tu familia solo, escaparte, pero el día que yo deje de hacer esto es lo que voy a extrañar. Esto es lo que es normal para mí. Lo adoro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mira, a mí realmente, después de Menudo, pues, al igual que algunos de los muchachos, yo seguí cantando, hice 2 discos solo. Formé parte del Proyecto M y estuvimos 8 años. O sea, que yo realmente no tuve problemas como tal en adaptarme a dejar una carrera porque la seguí durante todo el tiempo. Pero lo que sí me costó fue los últimos 3 años que no estuve trabajando y ahí sí me sentí un poco triste porque definitivamente he estado toda mi vida haciendo esto y es lo que vamos a hacer. Yo eso. También, mamita. ¡Ay, Miguel Cancela! ¡Ay, lo adoro! Tenemos con maridos, se quedaron en casa cuidando bebés y todo. Y estamos aquí, o sea, padrísimo, nos apoyaron y aquí estamos.
Yo sabía, porque yo era fan de Menudo. O sea, yo sabía que iba a haber un éxito. Lo que no sabía era cuán rápido iba a ser ese éxito, ¿me entiendes? Está temblando y todavía no sale. Hombre, espérate que se quiten la ropa. La Plaza México fue el más significativo, ya que con esta actuación, ante 40.000 personas, se ampliaba aún más el récord de Menudo. Amigos, seguimos aquí en el especial de Más Grandes que Nunca, con Reencuentro. Hay una pregunta que a mí me parece que debe ser difícil contestar. Elegir algo en especial. Estamos cansados, nos vamos a pensar ahora, chicos. No, eso no iba a preguntar. Iba a preguntar, ¿qué es lo que más extraña después de haber dejado un grupo como en el que ustedes pertenecieron? Ray. Primero, llevas una rutina, o sea, todos los días, y estás con tus compañeros todos los días. Y obviamente extrañas mucho al público, treparte un escenario todos los días, llegar un 12 de marzo del 83 al Estadio Azteca. Eso, o sea, lo extrañas mucho, mucho, mucho. Bueno, ahorita que mencionaste el Estadio Azteca, hay algo que es muy importante. René, me gustaría que checaras este video. Vamos a ver. Regresar el tiempo una vez más. Siempre en Domingo fue un factor de éxito para ellos muy grande, porque fue un gran escaparate para ese concepto que ellos trajeron de Puerto Rico para nuestro país y para toda Latinoamérica. Es algo muy aceptable el que cuando hace un fenómeno tan grande, pues se pueda producir un reencuentro y que la gente lo siga y que tengan éxito, pues realmente me da mucho gusto. Toda esa apertura para todos los grupos que ha habido es a partir de Menudo, ¿no? Entonces, por supuesto que tenían que ser un fenómeno.
Por supuesto que fui fan también, que me encantaban. Yo pienso que el que diga que no, el que tenga más de 25 años y que diga que no fue fan de Menudo, está mintiendo. Estamos de regreso aquí con Reencuentro. Cada vez se calientan más los ánimos. Ahora sí. Bueno, hace rato algunos de ustedes me contestaron ya que había pasado con sus vidas durante estos 15 años, pero algunos no lo hicieron. Bueno, yo creo que básicamente todo el mundo ya sabe, tuve la oportunidad de ser solista, después entré al Proyecto M, estuve alrededor de 8 años. Proyecto M culminó, tuve la oportunidad de trabajar en un canal de televisión en Estados Unidos, donde tenía un programa de televisión, y aquí estoy con el Reencuentro. Básicamente esa ha sido mi vida en estos 15 años, en 15 años, sí. ¿Y cuántos niños tienes? ¿Perdón? ¿Cuántos niños tienes? Tengo todos. ¿Tiene todos los todos niños? Todos los niños. Cuídalo. No pienso hacer más ninguno. No, ya no se puede, imagínense. Tengo que hacer 24 reencuentros más para poder mantenerlos a todos. No se puede. Bueno, y claro que después de ver ese numerito tan sensual que te avienta, sí creemos que este hombre quiera tener 45, si es posible. Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a su señora. Ricky. Bueno, pues yo estudié producción de cine y televisión, trabajé un tiempo en eso, luego estudié derecho y eso es lo que hago actualmente, soy asesor legal de un canal de televisión en Puerto Rico. Yo en mi caso también, o sea, luego de Menudo salí en el 85, estuve como solista por 2 años, estuve viviendo en Brasil, no mucha gente por eso sabía mucho de mí, estaba allá. Luego de Brasil estuve con el Proyecto M, iba a decir el Reencuentro 1, con Proyecto M, René y Johnny, 7 años, hice diferentes cosas en Puerto Rico, trabajé en la publicidad, haciendo jingles, locuciones, hola, ¿cómo están todos? Esas cosas, pues, ahí hice un poco de cine, empecé a trabajar en mi disco como solista cuando nació lo de Reencuentro y pues le hemos puesto pausa a ese proyecto para dedicarle cuerpo y alma al Reencuentro. ¿Viste eso? ¿También nos platicaste? Sí, nosotros acá lo platicamos. Sí, ya platicamos. Pero yo tengo un pequeño pedir, Andrea. Claro. Hace un ratito una chica que está en el público hizo un comentario y me gustaría que si lo puedes volver a repetir, porque yo creo que esa persona estaría muy feliz en escuchar eso. Claro. Bueno, mi nombre es Elizabeth y yo quería mandarle un saludo bien especial para Fernando Salaverry. Escuchamos ayer que Ray decía que la canción de Chiquitita era especialmente para él porque estaba enfermo. Y quiero que él sepa que desde aquí, las mexicanas, con todo nuestro corazón, le pedimos a Papá Dios por su salud. Muchas gracias. 5.000 personas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. A mí se me hace que ustedes ya saben que se aproxima la despedida. ¡Pásenle, muchachos! Demasiada sorpresa para un solo programa. Échale, Marechi. Porque da vagas sombras, dame luz, claridad. Tendrá jamás, no llenó nunca más. Que vuelva a su esclavitud. ¡Ah! Que vuelva a su esclavitud. ¡Ven, claridad! Quédate. Escapar, no te lleves el sol. Que no quiero recordar. Juro su voz. Cada noche que pasó. Como ayer, como hoy. Que vuelva a su esclavitud. ¡Ah! Que vuelva a su esclavitud. Sí, 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 sí. Llega ya, llega entre la oscuridad. Llega ya, vuela ya. Ese ya me va a mandar hasta allá. De la misma forma, sí, necesito tu luz. Que vuelva a su esclavitud. ¡Ah! Que vuelva a su esclavitud. El cielo de azul.
me siento un poco mejor.